Hoy hablaremos con un prolífico historiador aronero, Nelson Díaz Frías, que recoge en su obra una historia real e inédita acerca de una mujer que vivió en el sur de Tenerife durante gran parte del siglo XIX y cuya mera existencia constituye de por sí un anacronismo histórico. Su nombre es Rosalía Gómez y fue la última persona sometida a esclavitud en la isla de Tenerife y muy posiblemente también sea la última esclava que hubo en España, descontando los territorios americanos de ultramar de Cuba y Puerto Rico. En este libro, Nelson Díaz Frías nos desgrana con la precisión de datos requerida y la amenidad de su pluma la biografía de la última esclava tinerfeña. Hoy, en Canal 10 Televisión, hablamos con el historiador Nelson Díaz Frías. Nelson Díaz Frías, bienvenido a Canal 10 Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros en el Centro Hípico y de Ocio Xanadú. Muchas gracias por invitarme. Nelson, eres historiador, bueno, podríamos decir que eres un personaje ilustrado en este sur de la isla de Tenerife. Además, haces comarca rescatando todo aquello que se ha dejado de conocer y que es parte de nuestro propio pasado. Hoy hablamos de algo muy interesante que ocurrió en la isla de Tenerife y que tú has tenido a bien recoger en este libro. Primera pregunta, ¿quién es Rosalía Gómez? Pues según las investigaciones que he realizado desde hace años, Rosalía Gómez la podemos considerar como la última esclava de la isla de Tenerife documentada. Y es que, aunque el fenómeno de la esclavitud es tan antiguo prácticamente como el ser humano, los guanches no conocían la esclavitud, pero justo después de acabada la conquista sí se introdujo la esclavitud de los mismos guanches y también de sujetos de individuos traídos de África, tanto moriscos como de raza negra. Lo más interesante de esta publicación que he escrito sobre Rosalía Gómez es la cercanía temporal que tenemos con ella. Es una esclava que falleció en el año 1874 en el municipio de Arona. Es decir, como yo siempre digo, para que fijemos un poco la cercanía temporal, murió 25 años antes de que naciera mi abuelo paterno. O sea que la tenemos bastante cerca en el tiempo y eso es lo que más me llamó la atención y lo que hizo que fuese surgiendo en mí poco a poco la idea de escribir este libro. ¿Cómo llegas a dar con Rosalía? ¿Es una casualidad o una causalidad? Fue una casualidad. Estaba buscando algún dato en el archivo parroquial de Arona, concretamente de una defunción, y me encuentro con una partida de entierro de noviembre de 1874, en la que el párroco de Arona, pues aparte de hacer constar los datos lógicos de todo difunto, pues su nombre, su estado civil, su edad, su domicilio, etcétera, añadió una coletilla que me resultó muy curiosa. Estamos hablando de noviembre de 1874, insisto, o sea, menos de 100 años antes de que naciera yo, por ejemplo. Y esa coletilla que puso de la difunta que enterraba en ese momento era que la difunta Rosalía Gómez había sido traída a este pueblo niña como esclava. Entonces, claro, eso me llamó poderosísimamente la atención por esa cercanía cronológica de la que he hablado y me llevó un poco a ir tirando un poco de la madeja, ¿no?, del ovillo, de quién era esta mujer, de dónde vino, cuál era su familia, para qué familia sirvió, en qué momento consiguió la libertad, y todo esto fue un poco germinado, surgiendo a mí el germen de la publicación de este libro que hoy sale a la luz. Uh-huh. Acceso a fuentes informativas, suponemos que registros parroquiales, uh-huh, fundamentalmente, ¿no?, que es donde se, uh-huh, quedaba todo, pero no sé si a medida que has ido investigando has ido encontrando otras, has bebido de otras fuentes para poder hablar de Rosalía. Sí, he bebido de fuentes, principalmente los registros parroquiales, porque el registro civil se instaura en España en 1871. Por tanto, la partida de defunción de ella también está en los juzgados de Arona, en el registro civil de Arona, pero ahí el juez municipal de Arona en aquel momento no consignó esa anotación tan curiosa que sí hizo el párroco. Los párrocos solían ser más puntillosos en estas cuestiones, hacían constar datos más interesantes. En los juzgados siempre es todo como más frío, más legalista, a mi modo de ver. Y sí, aparte de los registros parroquiales, pues acudí al Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, he accedido o tuve la ocasión de acceder, por ejemplo, a una escritura de venta de un tío de Rosalía Gómez, porque otra de las cosas interesantes de esta publicación y algo totalmente inusual es que yo he podido rastrear el linaje de Rosalía Gómez,
que nació en el año 1801, es decir, a principios del siglo XIX, lo ha podido rastrear hasta principios del siglo XVII. Es un linaje de esclava, es decir, es una mujer esclava porque su madre fue esclava, su abuela fue esclava, su bisabuela fue esclava, su tatarabuela fue esclava y su retatarabuela fue esclava. Entonces nos encontramos ante un linaje de esclavas ininterrumpido desde principios del siglo XVII hasta el siglo XIX en el sur de Tenerife, y además esclavizadas por la misma familia desde principios del siglo XVI, la familia Rivero, Quijada, Sarabia de Vilaflor. Bueno, van cambiando el apellido según se van casando las diferentes generaciones de esa familia. Tuvo una vida larga, 70 y pico 73 años, ¿no? Sí. Que en aquella época se podía considerar una vida larga. Rosalía pasó por distintos puntos de Tenerife. ¿Cómo era su vida, su día a día? Sí, pues Rosalía Gómez nació, como dije, en 1801 en Charco del Pino, que es un barrio del municipio de Granadilla de Abona. Nació allí porque su madre, que era otra esclava llamada Úrsula, fue dada en dote cuando una hija de su ama se casó en Granadilla. Es decir, la madre de esta esclava, de Rosalía, la tal Úrsula, era de lo que hoy es el Valle de San Lorenzo, en el municipio de Arona, pero cuando una hija de su ama, de su dueña, se casó, la dieron en dote. Para, digamos, para explicar un poco para los espectadores que no sepan lo que era la dote, antiguamente los padres de las novias, para, digamos, facilitar el éxito del matrimonio de sus hijas, pues les daban a los yernos, a los futuros yernos, una serie de bienes, que era la dote o bienes dotales, que según la capacidad económica de la familia, pues eran más importantes o menos importantes. Podía ir desde una cabra hasta fincas, dinero, ajuar doméstico, y en el caso de esta familia en concreto, una esclava. Claro. Pues para servir de sirvienta a la nueva familia y a la prole que va a venir. Entonces, por eso Rosalía nace en Charco del Pino, porque su madre es dada en dote con 9 años a su ama cuando se casa en Granadilla de Abona, a una hija de su ama. Y su vida, la vida de Rosalía Gómez, la podemos imaginar una vida muy triste. Fue desarraigada familiarmente, fue vendida 3 veces a lo largo de su vida, hasta que finalmente, con unos 10 años, acabó en Arona con su último dueño, que se llamaba don José Medina, y que curiosamente es el bisabuelo del famoso médico, antropólogo y escritor don Juan Betancur Alfonso, natural de San Miguel de Abona. Entonces, pues, fue desarraigada de su familia, salió de su Granadilla natal para acabar al final en Arona con otra familia ajena, extraña, con su último dueño, y haciendo unas tareas de sirvienta doméstica, o sea, lo que nos podemos imaginar, cuidar a los niños de la casa, lavar, planchar, sacar agua del aljibe de la vivienda. Animales incluso, ¿no? Atender a lo mejor animales. Cuidar animales, o sea, todas las tareas domésticas se podían encomendar, pues, a una mujer. Primero una niña, porque recordemos, llegó como esclava a Arona con unos 10 años, y se liberó finalmente de su cautividad, pues, con 40 años, o sea, unos 30 años de esclavitud en Arona. Madre mía, entendemos, Nelson, que es difícil hacer un árbol genealógico de Rosalía. Si ya es difícil de cualquiera hacer el árbol genealógico de Rosalía, yo no sé si se tenía registro legal de la misma manera de los linajes de esclavos en la isla de Tenerife. Luego Rosalía, suponemos que tuvo descendencia. ¿Eso es así? Sí, es muy difícil rastrear los linajes de los esclavos, porque pensemos que eran seres casi infrahumanos, eran mercancías. Su linaje además prácticamente no importaba, porque muchos de ellos tenían procedencia africana, todos tenían procedencia africana, o bien en lo que hoy es el Magreb, que entonces llamaban morisco o berberisco, o bien en el África subsahariana, o sea, esclavos de raza negra. Entonces no importaba, o sea, esos linajes no importaban. Muchos de estos esclavos a lo mejor habían sido convertidos al cristianismo, habían sido traídos de África directamente y convertidos aquí en Tenerife, en Europa, donde fuese. Entonces muchas veces en las partidas de matrimonio, de bautismo, no se hace consignar ni siquiera de quiénes son sus padres. Sin embargo, que es lo inusual de este caso de Rosalía Gómez, como dije anteriormente, sí pude rastrear su linaje hasta principios del siglo XVII en Vilaflor, un linaje matrilineal de madres a hijas. Por eso, conforme a la ley del vientre, llegamos hasta Rosalía, porque todas las criaturas que diese a luz una esclava, todas eran esclavos, nacían inmediatamente privadas de libertad. Con esa condición, ¿no? Sí, con independencia de quién fuese el padre de la criatura.
Y en cuanto a lo que me preguntaba de la descendencia de Rosalía, pues sí, sabemos que dejó descendencia, aunque fue soltera, nunca se casó. Tuvo tres hijos, que además, curiosamente, también nacieron esclavos. Por lo que en puridad, Rosalía Gómez no sería la última esclava de Tenerife, sino sus hijos. Pero digamos que yo me permití esta licencia un poco literaria de considerar a Rosalía la última esclava, porque ella, al contrario que sus hijos, sí que sufrió en toda su crudeza lo que era la institución de la esclavitud, por lo que dije anteriormente, fue desarraigada de su pueblo natal, fue apartada de su familia, fue vendida a tres personas diferentes a lo largo de su vida, cosa que sus hijos no sufrieron, aunque nacieron esclavos y el más viejo de ellos alcanzó la libertad al mismo tiempo que su madre y sus hermanos, pues tendría 17, 18 años más o menos, y el más pequeño 5, tuvieron conciencia de que eran esclavos, porque con esas edades se tiene que tener conciencia, pero no fueron vendidos nunca, no fueron apartados de su madre ni desarraigados de su pueblo natal, que era Arona, y de hecho hicieron su vida en Arona, los hijos de Rosalía Gómez, y han dejado descendencia hasta hoy, que se encuentra establecida principalmente en Los Cristianos, en el Valle de San Lorenzo y en el municipio de Adeje. Uh-huh. O sea que fíjense ustedes cómo dos siglos atrás casi prácticamente se ha podido ir tirando del hilo, o desde ese hilo llegar a este punto en el que estamos y encontrar a los descendientes actuales de Rosalía Gómez. Sin embargo, si me permites una anécdota en relación con esto, que la cuento en la introducción del libro, para mí fue una sorpresa muy impactante darme cuenta que yo nací en Los Cristianos y viví en Los Cristianos hasta los 10 años de edad, que luego mi familia, por motivos de estudios, nos mudamos a Santa Cruz. Y yo recuerdo el primer amiguito que hice en primero de GB, porque antes, en aquella época, no había esto de preescolar y estas cosas, pues el primer amiguito que hice en el colegio de Los Cristianos, en el colegio público, en primero de GB, fue precisamente un descendiente directo de Rosalía Gómez, lo cual yo evidentemente en aquella época lo desconocía. Pero luego, cuando fui haciendo estas investigaciones, me di cuenta que ese amiguito, con el cual todavía tengo relación a través del Facebook y todos estos medios modernos, era descendiente directo de Rosalía Gómez, y también tengo que decir que mis antepasados eran los que habían mantenido en esclavitud a todos los antepasados de Rosalía Gómez. Entonces, claro, me encontré ante la sorpresa impactante de que mis antepasados, por línea materna, habían sido los dueños de las antepasadas esclavas de este chico desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, lo cual, claro, es impactante que eso ocurriera apenas 200 años más atrás de que naciéramos nosotros. Entonces, madre mía, es una cuestión kármica esta. ¿O? Sí, bueno, también ¿no? La isla es muy pequeña, las familias son pocas, pero ya es casualidad también, ya es casualidad que un poco sí, parece un poco algo del karma, ¿no? Sí, ¿no? Es una historia que tenía que resolverse, ¿no? De alguna manera. Sí, ¿no? Ahora nos reímos, lo tomamos un poco como anécdota. Él tiene conocimiento, ya está leyendo el libro, le ha encantado, quiere que se lo dedique. Pero claro, a mí particularmente, me imagino que él también habrá tenido sus reflexiones personales, porque al fin y al cabo todo eso ha tenido que pasar para que nosotros hayamos nacido. Ahora, en el caso concreto De los descendientes de esta esclava y de este chico en concreto, si esto no hubiera ocurrido, si en algún momento del pasado algún antepasado de él no fue esclavizado desde África y vino a parar al sur de Tenerife, es evidente él que no existiría ni él ni cientos de personas más que descienden de este linaje. Los vaivenes de la historia son así, de la vida. Basta que algo falle en esa cadena para que no nacemos nosotros, sino nacerían otras personas distintas. Exacto. Y bueno, con otras misiones a lo mejor, ¿no? Que exacto. Es de lo que va. Nelson, ¿cuánto tiempo dedicaste para la realización de esta obra? Desde que te la planteaste hasta que la viste impresa en un libro de tapa dura en tus manos. Es difícil cuantificarlo. O sea, yo eso no lo puedo cuantificar, porque son muchísimas horas de investigación en diferentes archivos, porque encuentras un dato, te lleva a otro archivo distinto, pues tienes que ir al Archivo Histórico Provincial, tienes que ir al Archivo Parroquial de Granadilla, porque ves que Rosalía Gómez nació en Granadilla, en Charco del Pino. Entonces es muy difícil de cuantificar. Luego toda esa información te tienes que sentar delante de tu ordenador, empezar a ordenarla, transcribirla. Lo que sí te puedo decir como anécdota curiosa es que este libro lo acabé de escribir en Estados Unidos hace unos meses. Me encontraba en Estados Unidos por motivos personales y además justo fue todo el momento de esa tensión racial por el homicidio de este hombre de raza negra, apellido Floyd, si no recuerdo mal, todo el movimiento del Black Lives Matter. Ibas por las calles de Estados Unidos y te encontraba
pues los jardines de las casas, las pancartas, unos a favor, otros en contra. Y entonces, aunque yo evidentemente era extranjero, sí notaba esa cierta tensión racial. La polaridad, ¿no? Sí, y eso que en la zona de Estados Unidos en la que yo estaba, una zona pues bastante tranquila, tampoco había una gran población afroamericana ni nada. Y, pero sí estar imbuido en ese momento, en aquel lugar, ver esas cosas en las noticias, oír comentarios de ciudadanos de Estados Unidos con los que me relacionaba en ese momento, y estar escribiendo este libro, o sea, acabándolo de escribir, porque tenía mucho tiempo libre allí por el tema de la pandemia, no podías relacionarte socialmente con quien quería, pues todo eso hizo que el libro fuera especialmente emotivo para mí. Acabar de escribirlo tan lejos de mi tierra, en un momento de tensión racial, relacionados con gente que al fin y al cabo son descendientes de esclavos, como todos sabemos. La esclavitud fue abolida en España en 1837, pero en Estados Unidos se abolió 25 años después y costó una guerra civil. Exacto. De secesión, además, los estados del sur, que eran los estados esclavistas, que se querían secesionar y formar un país independiente frente a los estados del norte, que eran antiesclavistas. Una guerra civil que costó 1 millón de muertos para liberar a 4 millones de afroamericanos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, interesante esto que nos estás contando, porque fíjense ustedes, han tenido que pasar el Océano Atlántico, has tenido que cruzar el charco para finalizar esta obra, ¿no? Un poco, claro, es que yo por eso digo que en la vida a veces no hay casualidades, sino causalidades, ¿no? Uh-huh. Y a veces uno tiene misiones en por cumplir, ¿no? Entendemos que esta es un ejemplo de ello, Nelson, y nos maravilla, por cierto, ¿no? Uh-huh. Todas estas cosas, todas estas causalidades, como decíamos, que te han llevado a escribir finalmente un libro sobre Rosalía Gómez, que consideramos la última esclava real en la isla de Tenerife. Y ese es un buen retrato también, una buena fotografía de cómo era la sociedad en esta isla y sobre todo en la comarca sur de Tenerife, ¿no? Sí, también tenemos que pensar que también los canarios, los españoles, los europeos, sufrimos la esclavitud, que es algo que no forma parte. Si ya la esclavitud de sujetos de origen africano no forma parte del imaginario colectivo de los canarios, porque lo asociamos a América. Exacto. A películas como Lo que el viento se llevó, Raíces, Kunta Kinte y todo esto, mucho menos forma parte de nuestro imaginario colectivo que también nosotros fuimos esclavizados. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX se calcula por los historiadores que 1 millón de europeos de raza blanca y cristianos fueron esclavizados por turcos, berberiscos del norte de África y por otomanos, y eso afectó a cientos de miles de españoles desde Canarias hasta todo el Levante, todo el Mediterráneo. Entonces muchas veces nos olvidamos de que la esclavitud no entiende de razas, ni de civilizaciones, ni de latitudes, por desgracia. Es una, yo no sé cómo definirlo, pero vamos, digamos que es un mal aspecto de nosotros como especie. Esto, y que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Sí, desgraciadamente, hombre, ya legalmente, evidentemente, la esclavitud está abolida desde hace tiempo en el occidente europeo. El último país, si no recuerdo mal, fue Brasil a finales del siglo XIX. Pero en Cuba y en Puerto Rico se abolió en 1880. Que eran provincias de ultramar españolas, pero desgraciadamente todavía hay zonas de África y de Asia en las que la esclavitud de seres humanos, si no es legal, por lo menos es algo que está tolerado y es soterrado. Y de lo que no se habla, y efectivamente, como no queda bonito, lo borramos de nuestro imaginario, ¿verdad? Sí. Esto, bueno, yo he visto recientemente fotos en prensa de niños vendidos, o sea, fotografías reales que yo he visto en prensa de niños vendidos en Libia. O sea, un país del norte de África que está a escasos kilómetros de Italia. Exacto. O sea, que es una realidad que a la que le damos la espalda muchas veces, ¿no? Y precisamente por eso, no nos queda bonito en el currículum, digamos, ¿no? Y entonces nos lo quitamos de en medio, y la verdad al final siempre sale, prevalece, y es interesante y necesario que todos conozcamos la verdad de dónde venimos, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Que esto es fundamental. El presente, el pasado y el futuro de todos nosotros, y el legado que tenemos que dejarles a los que vendrán después de todos nosotros. Nelson, no quiero quitarte más tiempo, pero dime dónde nuestros espectadores pueden encontrar el libro, cómo pueden contactar contigo y todas esas cosas. Bien, el libro ha sido editado por Ediciones Llano Azur y con la colaboración de la Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arona. Está a la venta en todas las librerías de la isla. No obstante, si alguno de nuestros televidentes fuese a alguna librería en concreto y no lo tuviesen, pues se le pide a la distribuidora y en pocos días pues lo tendrían a su disposición.
y contactar conmigo. Nada, redes yo prefiero sociales, que no contacten, ¿no? No, hombre, no. Eso tampoco. Sí, tengo redes sociales, pero única y exclusivamente para estos temas de historia, no para exacto, nada más. Exacto. Bueno, es que además todos en el sur lo conocen, en el resto de la isla a lo mejor no, pero Nelson Díaz Frías es todo un personaje destacado en la sociedad del sur de la isla, es historiador, es genealogista, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Y además es juez de profesión, o sea que bueno, aquí se te conoce bien. En el norte estarán empezando a conocerte ahora a través de esta entrevista de Canal 10. Yo te emplazo, Nelson, para seguir hablando de este y de otros asuntos de una manera mucho más extendida, próximamente cuando estrenemos sede y todas esas cosas. ¿Te parece? Yo encantado. Y compartimos otro tiempo de televisión de cercanía. Encantado, ningún problema. Nelson, ha sido un placer inmenso igualmente tenerte aquí. Muchas gracias. Y a todos ustedes decirles que busquen el libro Rosalía Gómez. El título completo es Rosalía Gómez, la última esclava de la isla de Tenerife. Importantísimo esto. Rosalía Gómez, la última esclava de la isla de Tenerife. Busquen en sus librerías esta magnífica obra que seguro que les va a enseñar muchas cosas y hacer mapas de situación en el tiempo y de cómo podían vivir nuestros antepasados. Bueno, lo dicho, que estamos muy agradecidos con Nelson Díaz Frías y que nosotros nos vemos muy pronto aquí en Canal 10 Televisión.